Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo tutorial de cómputo. En esta ocasión vamos a jugar con NetLogo y vamos a tratar de construir un sistema en autómatas celulares que simule o que con el cual podamos obtener patrones tipo Turing. Es decir, patrones que se parezcan a los patrones que tienen las pieles de algunos animales. Alan Turing, ustedes habrán escuchado ese nombre asociado al desarrollo de la computación moderna, asociado a la hazaña de romper el código de las máquinas que utilizaban los nazis para mandarse mensajes. También está asociado con cierto estudio de lo que se llama morfogénesis, que es de dónde surgen las formas de los seres vivos y qué relación hay con los procesos de desarrollo, ¿no? Y en concreto para los patrones de las pieles, Turing propuso un mecanismo que tenía que ver con reacciones químicas, de ciertos químicos que él de forma medio abstracta le llamó morfógenos. Y bueno, hay mucha literatura, mucha discusión sobre la morfogénesis a la Turing, y se pueden simular en la computadora, ¿no? Son sistemitas de ecuaciones en derivadas parciales, y se pueden simular con ciertas condiciones iniciales, se pueden obtener patrones de motas o de rayas, ¿no?, que se asemejan a las de algunos animales. Entonces, lo que quisiera hacer hoy es, en NetLogo, usando autómatas celulares, construir patrones tipo Turing. Entonces, vámonos a la compu y continuamos. Ok, voy a cambiar de lugar para no estorbar demasiado. Entonces vamos a empezar un poco como siempre, dando un botón de setup, aunque no hayamos creado algo, aún el setup, y un botón de go. Y lo que vamos a hacer es pintar los parches de dos colores. Ya veremos de qué colores. Que sean blanco y negro, por ejemplo. Y pues vamos a necesitar definir unas vecindades. Y luego ya escribimos la dinámica, ¿no? Entonces vamos a hacer, esta es una dinámica de autómatas celulares, entonces vamos a usar nada más los parches. Entonces, los parches, ¿qué propiedades van a tener? Nuevo color. Y vamos a definir una vecindad interna y una vecindad externa. Vamos a llamarles BI y BO.
Entonces hacemos el setup. Siempre le ponemos clear all y reset x y el go. Y aún no tiene nada, ¿no? Entonces en el setup que vamos a hacer, vamos a pedirle a los parches que hagan. Pues que su DI, sus vecinos interiores, van a ser quisiera que fueran en forma de elipses. Entonces, vamos a ponerlo eso por acá. No hay una forma rápida de describir elipses en NetLogo, pero lo podemos construir. Entonces vamos a reportar, vamos a hacer un reportador que sea elipse sub i, que va a ser interior, y esto va a tomar un radio en x y un radio en y, ¿no? Rx ry, y lo que nos va a reportar son los parches que están en el radio determinado por el máximo entre el Rx y el Ry. Mayor que o igual que la distancia entonces aquí lo que quisiera medir es la componente horizontal de la distancia en la dirección horizontal. Entonces necesito otro reportador que sea voy a poner de x, no, creo que eso ya está reservado, d sub x, que es la distancia en la dirección x a otro parche, ¿no? Y lo que nos va a reportar es la distancia, las componentes de la distancia, PX core de el otro parche, ¿no? De la coordenada en Y, ¿no? El otro parche. Y vamos a hacer de una vez una que nos ayude con la otra componente, que es la de Y. Y aquí le vamos a quitar este corchetito.
aquí vamos a ponerle P por. Sí. Ok, entonces aquí en el reportador quiero ver la distancia X, que es de X desde yo mismo cuadrada. Sobre RX. Más. De Y igual de mí mismo, al cuadrado, sobre R, Y, R, X y R, Y al cuadrado, ¿no? Okay. Pues ese es el reportador de la elipse. Ajá. Y creo que voy a necesitar la diferencia de dos elipses, es decir, una especie de anillo elipsoide. Entonces, ¿cómo le ponemos? Reporta elipse. Ah, le voy a poner de anillo. Y esto me va a tomar un radio en X exterior, uno en Y exterior y los dos interiores, ¿no? Entonces podemos ponerle RXO, RYO, RXI, RYI, ¿no? Entonces aquí quiero que me reporte. Voy a copiar esto. No es todo así tal cual, pero se parece mucho. Ahorita lo modificamos, ¿no? Los parches en el radio máximo de los radios exteriores, RXO y RYO, con 1 mayor o igual que la distancia en X cuadrada sobre el radio exterior al cuadrado en las dos direcciones, ¿no? Y vamos a meterle otra condición aquí. And 1 mayor o igual que, no, 1 menor que lo mismo pero para el exterior, ¿no? Y le cambiamos RXI y RY. Ok.
Ahora sí, vamos a hacer aquí en el setup. Pedirle los parches set B y van a ser los que están en la elipse y con dos radios, ¿no? Digamos RX y RY. Ahora acá me va a decir quiénes son esos, ¿no? Entonces esos los vamos a poner acá con un deslizador, los RXY y RYY, y pero que no sean tan grandes. Creo que 10 sería hasta mucho, pero dejémoslo en 10. Esté en valor 5. Esto se va a llamar RXY. Ok. Entonces llamémosle RX-Y. RX-Y. Y la otra se va a llamar RX-Y. Digo, RY-Y. Este, el 10. Valor inicial 5. Y este se va a llamar así, ¿no? Y de una vez vamos a poner las exteriores. RXO. Y RYO hasta 10. Y de una vez me gustaría meter una densidad inicial. Vamos a llamarle D, que va a ir del 1 al 100, que va a estar en porcentaje. Y una razón entre los que tienen un estado y otro. Vamos a llamarle R grandota. Y esta que esté entre 0 y 2. Con incrementos de 0.01. Y la ponemos en el 0.5. Ok. Regresamos al código. Entonces estos son los del radio, los que están dentro del, los vecinos interiores, digamos, ¿no? Y los vecinos exteriores son los que les toca estar en la, en el anillo elipsoidal, ¿no? Elipse A, RX O, R Y O, RXY, RY y ok. Entonces esas son las variables que tenemos que dar. Ahora, si tenemos parches que no tengan vecinos exteriores,
Entonces, lanzamos un mensaje de error. User message. Error. Revisa los valores de los radios. Y luego se detiene. Y si no, vamos a decirle sigue, pero no hemos programado qué cosa es sigue. Luego sigue. Ok. Sigue. Es pedirle a los parches que si comparamos un random float de 100 y es más chiquito que nuestra D, entonces set de color white o set de color black y reset ticks. Bueno, es como un reinicio, ¿no? De alguna forma. Perdón. Este no va acá, va hasta acá afuera. Incluso podríamos poner un botón parece que Word parece necesita dos entradas, entonces le puse una cadena vacía ahí. Ok. Ya está el sigue. Ya está. Entonces vamos a poner. Ajá. Todavía no vamos a usar el Go. Vamos a programar otra función antes de los reporters. Que sea otra vez un recolorea. O colorea, como lo hemos llamado en otras ocasiones. Entonces vamos a llamarle activador a la cuenta de vecinos interiores con de color igual a white y inhibidor a la cuenta de vecinos exteriores con de color white está. ¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a
hacer una cuenta. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Activador menos inhibidor. Pero este inhibidor, por la R que definimos como usuarios, y ahora vamos a poner condiciones. Si la diferencia es positiva, entonces nuevo color es blanco, ¿no? Y en otro de lo contrario, bueno, si es menor que cero, si es cero no vamos a hacer nada, ¿no? Pero si es menor que cero, va a ser nuevo color black. Ok. Y ahora sí, el Go va a ser bien sencillo. Le vamos a pedir a los parches que coloreen. Y vamos a tirar un aleatorio que básicamente va a ser este mismo, ¿no? Vamos a tirar un aleatorio y si le va mal, no, perdón. Ajá. Colorea solo elige el color. Entonces tenemos que decirle de color, nuevo color. Y aparentemente ya tenemos todo. Ok, está el error. Entonces el interior debe ser más chiquito que el exterior, ¿no? Ahí está. La densidad inicial es grande, podemos hacerlo más chiquita, ¿no? La densidad de blancos, ¿no? Vamos a editar el mundo, vamos a poner tamaño de parcela más chiquito, digamos 5, y que sean más celdas, digamos 60 por 60. Entonces, ¿cómo se ve? Ahí está, ¿no? ¿Qué va a pasar? Dependiendo de R, digamos una R chiquita, tenemos ese patrón. Corre continuamente. Ahora hacemos una R un poco más grande y se vuelve todo homogéneo, ¿no? Si la R está por acá, a bajarle la D y ahí tenemos motas, ¿no? Si este fuera más grande y este más chiquito, ahí están otras motas, y así podemos seguir jugando, ¿no? ¿Cómo recuperamos las? Ahí están. ¿Ah? Entonces, modificando la R podemos tener distintos patrones, que son puras motas,
y aquí se van a empezar a formar patrones rayados. ¿No? Otra vez nos vamos hacia las motas, leopardo, la cebra y el tigre de las nieves. Ok. Pues hasta acá le dejamos. Acá le dejamos este. Con los patrones estos a la Turing. Espero que les sea de utilidad. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en una siguiente sesión.